Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, la entrevista que usted esperaba semana a semana, pero hoy día estamos con nuestro abogado estrella del canal Esfera Pública, Jorge Reyes. Usted ya lo conoce, no necesita mayor presentación. Ha sido uno de los regalos de la vida, Jorge, conocerte a ti en este periplo en que hemos dado una pelea tan fuerte porque no se instale en Chile este proyecto de nueva constitución que prometía un éxito electoral a la derecha. Ahora vemos que las encuestas dicen que no hay ningún oxígeno para el gobierno, sigue pegado en el 30%, no hay nadie que lo quiera más, no hay nadie que lo apoye más. Todo lo que nos dijeron a propósito de tratar de instalarnos una constitución que francamente hoy día viendo a Alemania cómo está reaccionando frente a las medidas que se contenían, por ejemplo, en el capítulo de cambio climático, cómo se está destruyendo las economías con ese tipo de medidas, y curiosamente en Chile lo impulsó nuestra derecha, pero nosotros estamos acá no solo preocupados de eso, que ya pareciera, mi estimado telepensante, haber quedado en el pasado, pero Jorge, nosotros sabemos que, y por eso es que quisimos hacer esta entrevista, sabemos que hoy día nuestra élite política, la que le hace la genuflexión a la extrema izquierda, y la extrema izquierda están preparando las condiciones materiales, la extrema izquierda manipulándolo todo para dar otro golpe, para volver a intentarlo. O sea, nosotros necesitamos estar más conscientes de nu que nunca sobre cómo, mi estimado telepensante, hay que reaccionar si tenemos otro 18 de octubre. Estimado Jorge, bienvenido a Esfera Pública y gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a ti por la invitación. Comparto todas tus palabras. Para mí también ha sido un hallazgo encontrarte, Vanessa. Por supuesto, yo te conocía y te seguía por todas tus intervenciones brillantes que tenías en tu canal de Esfera Pública. Pero el encontrarte además ha sido encontrar una amiga en el sentido de la alta amistad, esa de compartir no solamente una mirada, en este caso, de país, sino que tantos valores y tantas cosas que compartimos en el sentido de la lucha en la que estamos. Porque lo que ocurrió el 17 de diciembre, que fue que salió el pueblo, el sentido común, la gente sencilla, yo me acordaba de esa frase bíblica, ¿no es cierto?, en que nuestro Señor le agradece al Padre porque las cosas reveladas se las ha hecho a la gente sencilla, ¿no es cierto?, a la gente humilde. Y de eso todavía está llena nuestra patria. Y de eso tenemos que cuidarla, porque las élites están absolutamente perdidas en esto y siguen perdidas. Hay una confusión entre lo que son los valores y los vicios. A mí me impacta, o sea, se cree que las convicciones son intransigencia. Y no se saben separar las cosas, no se sabe profundizar justamente, no se identifican los principios o los fines y los medios, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de falencias estructurales en el pensamiento de nuestra élite que es grave. Pensaba yo, por ejemplo, todos estos agoreros que tú estabas diciendo recién, ¿no es cierto?, de que íbamos a darle oxígeno al gobierno, que iban a celebrar ese día, que iban a salir a las calles, que se las iban a tomar, que iba a volver a dar. Bueno, nada de eso ocurrió, ninguna situación de esa ocurrió. ¿Por qué? Porque hay todavía una base de pueblo sensato, sencillo, en quien caló la verdad. Si esa es, en definitiva, esta es la misma lucha que habla San Pablo, si esta no es la lucha de las carnes,
está en la lucha de las potestades, de los principados. Estamos en una lucha de intelectos, de pensamientos, de una ideología perversa que se quiere instalar no solo en Chile, en Occidente entero, ¿no es cierto? Tú recién lo decías, lo que está ocurriendo en Alemania. Es importante lo que acaba de pasar en Ecuador. Es relevante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la izquierda no para en su proyecto inclaudicable de querer, ¿no es cierto?, dar vuelta a nuestra cultura como un calcetín, ¿no es cierto? Así, plum, de un viaje para el otro lado. Y la verdad, las cosas que debemos impedirlo, porque es la sobrevivencia de nuestra cultura. Es la sobrevivencia de nosotros, de nuestra familia, de aquellos lugares donde se forma al individuo, donde se forman nuestras convicciones, nuestros pensamientos, nuestros afectos, finalmente donde obtenemos la felicidad. Entonces, no, feliz de seguir en esta cruzada, verdadera cruzada, de poder tratar de transmitir conceptos, ideas que calen en las personas, ojalá en nuestras élites, ¿no es cierto? Que hay una renovación que es indispensable que ocurra. ¿No es cierto? Que se acaben estas purgas y estos cuchillos largos que han ocurrido, ¿no es cierto?, tan cerca tuyo, además, tan injustamente, porque la verdad las cosas que no son conducentes de nada, sino que solamente muestran la miseria humana de esta gente, porque por Dios, qué miserables han sido en este sentido, contumaces, pertinaces, en fin. Y vuelvo a decir, creo yo que hay una crisis en la élite, una crisis intelectual y sobre todo una crisis en la confusión de, partiendo por este concepto, ¿no es cierto?, lo que es la convicción de lo que es la intransigencia, ¿no es cierto? No, nos tildaban de intransigente. No, no éramos, no somos intransigentes. Tenemos convicciones profundas y sabemos que hay cosas que no se ceden y sabemos que hay que no solamente el fin debe ser legítimo, sino que el medio también para obtenerlo. Y estábamos frente a medios absolutamente ilegítimos que venían plantados por la izquierda y que la derecha se los tragaba como un buen enfermo que tragaba un remedio supuesto que al final era efectivamente un veneno. Entonces, no, feliz de seguir en esta lucha, Vanessa. Feliz, feliz, de verdad. Sí, y nos queda para rato, porque mira, hay varias cosas que quería comentarte ahora, mi estimado telepensante, estos primeros días de 2024. Primero que todo, uno observa por declaraciones de miembros del Partido Comunista que ellos van a esperar una nueva correlación de fuerzas que los favorezca para retomar su empeño en destruir nuestra institucionalidad. La pregunta por el imperio de la ley es una pregunta clave. El primer capítulo de la República de Platón comienza con la pregunta sobre qué es la justicia. No existe ninguna posibilidad de convivencia común si no tenemos un acuerdo respecto de qué es la justicia. Y por eso es que yo estoy muy interesada en que sigamos evaluando cuál es el estado de salud de nuestra justicia. Porque resulta, Jorge, que acá se sigue indultando a terroristas, o sea, a ver, a golpistas. O sea, lo de Celestino Córdoba, claro, se revirtió, pero es impresentable que no se pueda, que el presidente Boric siga indultando a golpistas que lo ayudaron o ayudaron a su sector a destruir el gobierno, la democracia y la estabilidad del 18 de octubre en adelante, es decir, a octubristas que tienen su punta de lanza, en esta gente a la que ahora se la indulta, pero no solo eso, se le da una pensión de gracia. Mientras se persigue a carabineros, sobre lo que vamos a hablar con Nubia el día viernes. O sea, si yo vuelvo hacia atrás y supongamos que Jorge Reyes es ministro del Interior en el gobierno de Piñera. ¿Qué hubieran tenido que hacer legalmente para meter presos a los golpistas? ¿Cuáles eran las herramientas jurídicas que se tenían? ¿Y cuáles son las que tenemos en el caso de volver a vivir una experiencia como esa? Que también te invito a reflexionar conmigo. Yo he estado oyendo a distintos opinólogos, periodistas, etcétera. Qué raro, Jorge, porque hablan de la pausa constitucional.
sea, ¿por qué Tomás Mochetti habla de la pausa constitucional? ¿Por qué aquí se está asumiendo después de dos veredictos clarísimos de la ciudadanía? Y cierro con esta última pregunta. ¿Por qué nunca nadie, exceptuando nosotros, la derecha intransigente, se hizo cargo del contenido del texto? Puede ser que a nadie le llame la atención que ni un Fernando Paulsen, ni un Tomás Mochetti, ni una persona de derecha se haya hecho cargo del contenido del texto que se nos llamaba a votar. No sé, yo hoy día tengo como todas las preguntas abiertas para ti, Jorge. Bueno, mira, a ver, yo creo que es importante partir de la génesis, ¿eh? Está claro que Chile está dividido hoy día en gente que tenemos una institucionalidad que queremos proteger y que viene de un sentido histórico occidental y tiene razones para existir de esa manera. Sin decir que es una institucionalidad perfecta, porque tú has mencionado varios vicios que la misma institucionalidad se permite o se ha permitido por quienes funcionan con ella no apliquen, ya vamos a hablar de esos mecanismos, ¿no es cierto? Pero hay un grupo que yo considero pequeño todavía, pero existe, que vocifera de tal manera que mueve al resto a pensar que lo que están gritando o que lo que están exigiendo es legítimo. Entonces, yo creo que debemos empezar a separar la paja del trigo y advertir con claridad que una cosa es la legitimidad dentro del sistema y su perfeccionamiento, y una muy distinta es la subversión y el intento, ¿no es cierto?, de minar nuestra cultura occidental en bases que están claramente establecidas y que son sencillamente inamovibles. Porque si se modifican, cambian nuestra estructura. Es una corrupción, ¿no es cierto? La modificación de la sustancia, tú como filósofa lo sabes, ¿no es cierto? Se llama corrupción. Y la corrupción es lo que no podemos permitir. Entonces, dicho eso, primero identifiquemos que hay ese grupo pequeño, vociferante, exigente, que siempre va a estar dispuesto a eso, pero mientras nosotros lo tengamos identificado y tengamos con precisión clarísimo cuáles son nuestros fines y nuestros medios legítimos para poder alcanzarlo, tenemos que mantener neutralizado con la convicción, con las convicciones y no con nuestra intransigencia, con nuestras convicciones de que ese proyecto ilegítimo de medios de fines ineficaces y de medios además corruptores, no puede prevalecer en la historia patria. Definitivamente hay que erradicarlo. Y cuando digo erradicarlo, es con la fuerza, ¿no es cierto?, de nuestras convicciones, de nuestras ideas y con toda la fuerza también de nuestra institucionalidad. Y ahí entramos entonces en qué ha faltado. Fíjate, hay unas disposiciones y disposiciones ya en el Código Penal. El artículo 121, por ejemplo, del Código Penal, que habrían permitido a todos aquellos que se alzaban, ¿no es cierto?, con fuerza, es decir, a mano armada, al cambio institucional, haber dispuesto, ¿no es cierto?, que fueran perseguidos y neutralizados por la vía del derecho. No tuvimos a ningún fiscal, bueno, hoy día estamos viendo el show de los fiscales, tú me dices que vas a hablar con Nubia, ella puede dar cuenta de la ideologización perversa que tenemos en la institución de los fiscales, no estoy diciendo de todos, pero de muchos que son definitivamente en esto, son parte de este grupo que debemos identificar, ¿no es cierto?, que está remando hacia a un cambio ideológico que es inaceptable dentro de nuestro sistema y que no han ejercido las potestades. Y aquí un tema fundamental. ¿Cuáles son las cosas que debemos nosotros hacer primar? Si una institución como los tribunales de justicia o la fiscalía poseen grandes competencias y así ha querido la ciudadanía que se las demos, al mismo tiempo para poder nosotros verificar que esas grandes competencias se ejerzan correctamente, debe tener en equivalente un mismo nivel de responsabilidad. Y ahí nosotros hemos fallado, Vanessa. Hay que decirlo, nuestra institucionalidad es flaca en el sentido de la responsabilidad que se le asigna a ministros, a jueces
y a fiscales respecto de las enormes potestades que tienen. No obstante ello, existen. Primero estoy diciendo el artículo 121. Hay normas sobre prevaricación administrativa, por ejemplo, en los artículos 222. Y hay normas políticas también en ella. Por ejemplo, la facultad que tienen los parlamentarios, ¿no es cierto?, de hacer el famoso juicio político, que en Chile no es un juicio medio, ¿no es cierto?, es entre jurídico y político, debe servir de base. ¿Por qué? Porque tenemos que, de acuerdo con nuestro sistema, y yo creo que es un error y que hay que entrar a modificarlo, los ministros, por ejemplo, de la Corte Suprema no responden de ciertos delitos, están exentos de responsabilidad. Ellos no prevarican, por ejemplo, que es curioso, o sea, como un ministro de la Corte Suprema puede llegar a excusarse de la facultad de prevaricar, o sea, de poder ser perseguido por la prevaricación o por determinados delitos. Hay una exención de responsabilidad en el texto constitucional. ¿Pero por qué? Porque se ha considerado que hay una equivalencia respecto al juicio político. Y el juicio político, en el último tiempo, se ha visto que hay una defensa corporativa judicial respecto de ello y hay temor. Yo lo he visto. Yo he visto a parlamentarios con temor de ingresar hacia las exigencias, hacia el Poder Judicial. Le tienen susto porque es el último estamento de facultades. Pero yo creo que aquí tenemos que abordar este tema, es necesario abordarlo y es necesario exigir esa responsabilidad e imponer. No otra cosa que el imperio de la ley, Vanessa, porque eso es lo que hemos estado pidiendo. No es posible que hayamos tenido parlamentarios en la calle, ¿no es cierto?, hace 4 años atrás, sin que se les haya pedido las causales de cesación en el cargo. No es posible que se haya intentado, como dijo el expresidente Piñera, ¿no es cierto?, llegar hasta tomarse la moneda a pocos metros de ella sin que eso haya tenido una consecuencia judicial y una persecución concreta. Fíjate que hasta el día de hoy esas declaraciones están y no vemos a ningún fiscal con la misma actitud, ¿no es cierto?, que están persiguiendo hoy día al director general de Carabineros en la persecución criminal de estos otros hechos que son aún mucho más graves. Porque por último, en lo que pudo haber fallado el señor general, que no creo que haya sido así, pero que pudo haber fallado, era en el ejercicio de la defensa de la población. O sea, que era un acto absolutamente legítimo y una función que le correspondía a él. Pero esta otra era una acción directa hacia la subversión, hacia la destrucción, y que lo vivimos, por Dios. ¿Cuántas estaciones de metro quemadas? ¿Cuántas iglesias quemadas? ¿Cuántas personas afectadas en sus propios trabajos? O sea, no hay responsabilidad en eso. Entonces, aquí hay una crisis respecto de las facultades otorgadas, que son grandes, respecto de la equivalencia de las responsabilidades y cómo hacerlas valer. Hay falencia en nuestro sistema, pero hay normas todavía que no se aplicaron. No se aplicaron definitivamente, y eso es muy grave, creo yo. Ahora tenemos, por ejemplo, dentro de esas normas, asociación ilícita. Tenemos, si no me equivoco, hay algún artículo en la actual Constitución que permite declarar inconstitucional aquellos movimientos que usen la violencia política, la Sin violencia en duda. política para lograr sus objetivos. Tenemos. Disposición que había sido, perdona, esa disposición que tú estás citando, que es muy importante, ¿no es cierto? Fue acuérdate que como dijeron los republicanos en su minuto, que había sido un acto de deferencia hacia el Partido Comunista en el nuevo texto de eliminarla, fíjate. O sea, qué brutalidad eliminar una facultad justamente que estaba buscando, que estaba en el camino de las responsabilidades, seguir debilitando la institucionalidad en ese orden. ¿Para qué? Para que movimientos sí pudieran establecer a través de la violencia, un régimen totalitario. Ese comentario, Jorge, a mí me lleva a reafirmar mi convicción, y mi estimado telepensante no es de intransigente, de que el republicano está kaput, como decimos en alemán, que no hay nada que hacer, porque si el republicano estuvo dispuesto a ceder en eso, a ceder a los golpistas, que ellos lo saben perfectamente, una de las normas, de las herramientas más importantes que tiene la República para defenderse de golpistas totalitarios, es que hay que cerrar la puerta por fuera y chao con republicanos. O sea, yo sé que hay gente que vale la pena dentro de republicanos, pero
van a tener que ver de otro paraguas o hacer alguna otra cosa, porque, o sacarla, que no vale la pena, digamos, ¿no? Pero lo que hicieron ahí y que se fueron todos, porque aquí hay una cosa clara. Primero, el relato. ¿Qué pasa que no se habla de golpe de Estado? Cuando tenemos a Blumel, a la Martorell, a Piñera, a cuánta otra gente diciendo, sí, aquí hubo un golpe de Estado. ¿Cómo es posible que los medios de prensa no hablen de golpe de Estado? Entonces la gente se pierde, se confunde. Porque si yo le digo al chileno, ¿te acuerdas cómo nos quemaron hace 4 o 5 años? Bueno, estamos en el 2019, el 2024. ¿Nos quemaron medio Chile? Bueno, eso fue un golpe de Estado. ¿Qué es lo que diría cualquier persona del sentido común? Bueno, ¿y quiénes fueron? ¿Y cuál es el castigo que tienen? No, mira, te voy a contar que los que fueron hoy día gobiernan, ¿sí? Y que los que lo realizaron, porque hoy día la extrema izquierda ya no se ensucia las manitos, manda a los vándalos, manda al lumpen, al crimen organizado. Y los que lo realizaron, los están indultando y le están dando pensión de gracia de por vida. ¿Qué te parece? Si la gente, el chileno Claro. normal, escuchar este relato que lamentablemente no llega a los millones de chilenos que somos. ¿No, no te parece a ti que la rabia, el encono en contra de la casta política sería de tal nivel que muy probablemente habría un quiebre definitivo entre la actual casta política, a la que lamentablemente se sumó Republicanos, y la ciudadanía, y lo único que quedaría sería la posibilidad de la emergencia de un movimiento por fuera? Porque el rol de Republicanos en esto, que era nuestra última esperanza institucional y que todavía no tenemos otra esperanza institucional, ha sido, yo creo que de las cosas más tristes que me ha tocado ver en política en mi país. Sí, es muy destructivo, Vanessa. Yo coincido contigo en eso porque aquí hay un hilo conductor y eso hay que entenderlo. O sea, esto no fue una casualidad todos los hechos que ocurrieron y la concatenación de los mismos. Hay un hilo conductor, a lo mejor no todo planeado, pero todo fue, ¿no es cierto?, verificado que iba ocurriendo una serie de hitos. Fíjate, hoy día lo que está ocurriendo en Ecuador. Y perdona que me salte a una cosa tan distinta, pero es para volver a lo mismo. Lo que ocurre en Ecuador. Acabo de escuchar el análisis de un constitucionalista ecuatoriano que advierte que uno de los problemas más graves que ocurre en el texto constitucional de Ecuador que trajo el señor Correa, o sea, de los mismos del Foro de Sao Paulo, que conocemos que viene todo esto planificado, no sé, fue la disminución de la jerarquía de la protección constitucional de los derechos fundamentales y diseminarlo en una competencia extensa en todos los jueces civiles. Te quiero contar, Vanessa, que esa misma facultad y esa misma disposición era la que traía la constitución de la señora Bachelet. Yo me acuerdo haber discutido con Francisco Zúñiga, que era uno de los autores de ese texto, en un foro en temas constitucionales, y haberle advertido y haberle dicho qué razón había para disminuir el rango de protección de los derechos fundamentales, diseminarlo en los jueces civiles y no mantenerlo en la jerarquía que tiene, y además en esto que conversamos tantas veces, Vanessa, en que en el tema de la protección constitucional a través del recurso de protección hay que entender que son solo los derechos fundamentales, porque es una facultad extraordinaria que se dice de los derechos que derivan de en que el título o la fuente del derecho es la propia persona, porque es indubitado que tú tienes el derecho, y no de las demás prestaciones, porque yo ahora comprendo que en el texto que acabamos de rechazar al establecer que los derechos sociales también iban al recurso de protección, era otra manera de diseminar, ¿no es cierto?, estas facultades en el pueblo. Y esa es una causa de los problemas hoy día en Ecuador, porque resulta que cada juez se siente con la facultad de poder determinar cuáles son los derechos esenciales de la persona, intocables, inalienables, y con todas las facultades imprescriptibles, con todas estas cosas absolutamente grandilocuentes que nos dicen relación con el derecho y que nos llevan a nuestra conversación de raíz original, que aquí hay una ideología.
que pretende instalarse en nuestro occidente, en que están los medios, porque cuando yo decía hay que identificar los fines y los medios, que los medios los están tergiversando. Y uno de los medios más potentes, más esenciales, más importantes es el derecho. El derecho es un vehículo, una creación cultural, ¿no es cierto?, que le permita al hombre, quienes pensamos en la creación y en el creador, sabemos que hay un derecho natural que viene y que se decanta en un derecho positivo y que tiene que ser coordinado con aquel, ¿no es cierto? Pero es un vehículo que busca dos cosas fundamentales, la justicia y la paz, ¿a través de qué? De la solución de los conflictos de relevancia jurídica, pero no es un instrumento de la categoría de la modificación de las categorías sociales, que es lo que nos han tratado de, o sea, instrumentalizar el derecho marxista. Exactamente, o sea, ese es el marxismo puro en el derecho, que eso es lo que nos han tratado de hacer. Bueno, pues bien, en esa cadena de hechos o de circunstancias, los republicanos han jugado el papel de los tontos útiles. Y lo triste del camino es que los ocupan al final, ellos creen asumir esta cosa como, ¿no es cierto?, dile al forzudo que es más forzudo para que siga empujando. Ellos creen ser los salvadores. Se equivocan radicalmente, pero lo peor, Vanessa, es lo que tú dices. No hay ninguna reacción hoy día, no hay ninguna introspección de justamente mirar este relato, este hilo conductor donde ellos tienen esta participación tan estúpida, perdona que ocupe esa palabra, pero es de torpeza increíble en el que ellos les permiten, se coordinan finalmente en esta posición ideológica para permitir un nuevo sistema. Y a mí me preocupa que esa falta de introspección, esa falta de crítica profunda en ello, no permita que sigamos en nuestra, o con convicción en nuestra lucha adelante, porque esto hay que entender que este hilo conductor en la izquierda profunda, en ella que instrumentaliza al derecho, ¿no es cierto?, va a seguir. Si, esto no va a parar. Lo que está pasando en Ecuador es una manifestación más de lo que puede venir en Chile, y por eso es que nuestra convicción debe ser el imperio de la ley, y el imperio de la ley con robustecimiento de las facultades de responsabilidad hacia la institución que ha debido actuar, que en Chile no actuó, que eso es lo que hemos verificado, no actuó en su minuto, falló, estamos frente a un Estado fallido en ese orden, y que solo gracias al movimiento de la gente sencilla, de corazón puro, ¿no es cierto?, nos salvó un día 4 de septiembre y luego un día 17 de diciembre. Esa es la realidad. Sí, y yo quiero explicar un poco más de fondo qué es lo que significa subvertir las categorías, porque para salvar el imperio de la ley hay que salvar la ley, y para salvar a la ley tenemos que recuperar lo esencial, lo incorruptible. Entonces, mi estimado telepensante, para que usted más o menos que se haga una idea. Acá en Alemania se acaba de, donde estoy yo ahora, se acaba de rechazar. No recuerdo si es la primera o ya lleva varias veces el intento de la izquierda de legalizar que un niño pueda tener muchos padres, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata cuando yo le digo a usted telepensante, mi estimado telepensante, subvertir? Subvertir el orden natural. El orden natural es que una mamá y un papá tienen muchos hijos. No es que un hijo tiene muchos papás y muchas mamás, ¿sí? Entonces, este mismo caso lo teníamos en el proyecto de constitución que el Partido Republicano aplaudió y por el cual persiguieron a personas como nosotros por estar en contra, porque se hablaba de las familias. Por supuesto que no fue el Partido Republicano el que redactó el artículo de las familias. Evidentemente que nadie está diciendo eso. Pero ellos, con tal de lograr su éxito electoral, estuvieron dispuestos a que se abriera la puerta para lo que aquí en Alemania se ha mantenido cerrado, se ha dado una lucha enorme, que es que no se subvierta el orden natural, ese orden dado por Dios, que luego debe reflejarse en el derecho como esta institución artificial que nos damos los seres humanos, que son estas reglas bajo las cuales vivimos. Así han subvertido todas las categorías, la reforma procesal penal, que hay que eliminarla. Hay que cambiarla, reformarla, no sé qué es lo que hay que hacer, pero como está fundada en la subversión
de las categorías de la víctima y el victimario. El que usted lo, el que asesina, el que viola, el que asalta, ese es víctima de la sociedad. Ergo, de ahí se sigue que los jueces fallan a favor de esa víctima y no se defiende a la víctima de esa supuesta víctima de la sociedad. Entonces ahí tenemos, mi estimado telepensante, porque aquí vamos a hacer un trabajo de realmente ir avanzando en la conciencia de qué es lo que se está haciendo de parte de la izquierda. Ahí lo que tenemos es nuevamente el origen de la destrucción del imperio de la ley en Chile, es esa reforma procesal penal que se hizo bajo los gobiernos de la Concertación, ¿no es cierto? Donde estaban metidos desde, ¿cómo se llama esta Paz Ciudadana? Que es del señor Edwards, hasta la señora Soledad Alvear, etcétera. Y esa subversión, transformar al criminal, al que roba, al que asesina, al que mutila, al que rapta, en una víctima, eso evidentemente que ninguna sociedad se puede mantener a lo largo del tiempo con esas categorías, y eso prueba de que al subvertir el orden natural, el orden dado por Dios para los creyentes, pero si alguien no cree, es cosa que vaya y mire cómo funcionan la hormiga, la abejita, todas las comunidades de animalitos y de bichos tienen sus formas naturales de organizarse. Si uno subvierte eso, naturalmente destruye la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos en ese proyecto de nueva constitución rechazado? Bueno, la subversión, por ejemplo, del orden natural, que es que el que tiene el cargo, cualquiera sea, el médico, el cirujano, el profesor, el político, es el mejor en su área. Ya sea porque lo determina el mercado o porque lo determina el electorado. Pues bien, eso, el destruir la meritocracia y genitalizarla y poner en los cargos a las personas según si tienen pene o vagina, porque hoy día hay que decirlo así para que entendamos la realidad y nos confrontemos a ella, era otra subversión del orden natural. Entonces, ingeniería social. Y de ahí, mi estimado telepensante, es que se entienda la alarma de personas como Jorge, como Iván Aróstica, como la Tere Marinovich, como yo, qué sé yo, ante la posibilidad de que se aprobara este proyecto. Ahora, como nosotros sabemos que ellos van a dar un nuevo golpe de Estado, ellos van a ir por otro estallido, ellos van a... De hecho, es lo que... Porque ¿qué es lo que nos salvó la vez pasada, Jorge? Nos salvó la delgada línea verde de Carabineros. Hoy día la están Así fue. neutralizando. Hoy día la están neutralizando. Hoy día ningún carabinero, hoy día los carabineros están neutralizados. Entonces, ¿qué va a pasar la próxima vez? ¿Armas tendrá el pueblo, pero esta vez libertario? ¿Para que se pueda defender cada quien de cada cual? Digamos, ¿qué hacemos si es que en 2 años más sale? Te pongo el siguiente ejercicio hipotético, que es lo que yo creo que parte de la extrema izquierda está pensando. Como yo los conozco, entonces, porque yo tuve muchos amigos de extrema izquierda, etcétera, y tuve, habité, como se dice, ¿no? Yo iba a los canallas, pero no le cuenten a nadie, ahí me iba a tomar unos terremotos. Bueno, entonces, como me tocó esas épocas, yo creo que muchos están pensando ya, mira, dejemos que la pausa constitucional, como dice Tomás Muchetti, que yo realmente me gustaría preguntarle por qué habla de eso si nosotros ya dijimos que no queremos otra constitución. Y mucha gente dentro de la casta, porque los medios de comunicación son parte de la casta, también asume que vamos a volver a vivir un proceso. Lo tienen asumido. Como que van contándole el cuento a la gente. Usted prepárese nomás, estamos en una pausa constitucional. No, no, parece que no se entendió. No se entendió lo que dijo el pueblo de Chile 2 veces, el único pueblo que ha rechazado 2 veces un proceso como este. Entonces, ¿qué pasa si ya estamos en esta pausa constitucional? Hagámonos cargo de las creencias de la gente que es parte de la casta política. Y sale luego Evelyn Matthei, que yo creo que ella va a ser la próxima presidenta del país, si es que ceteris paribus se mantienen más o menos las condiciones como están. Y el año, año y medio, va a empezar a zapatearle la izquierda revolucionaria, va a crear las condiciones, se van a volver a plegar los medios de prensa, que por eso no denuncian el golpe de Estado, porque son parte del golpe de Estado, evidentemente. Al menos fueron parte, si es que no conscientemente, pero fueron parte en la medida en que se dejaron instrumentalizar por el discurso de la extrema izquierda, en contra de los carabineros, a favor de los niñitos víctimas, etc. ¿Y qué hacemos ahí?
¿Hay alguna posibilidad, crees tú, desde la institucionalidad que tenemos hoy día, con el poder judicial que tenemos, los fiscales que tenemos, la neutralización de Carabineros, las Fuerzas Armadas, etcétera, de defenderse institucionalmente de una nueva asonada que conduzca a una asamblea constituyente tipo venezolano? Yo creo que sí, Vanessa, y déjame fundártelo por qué. Antes de eso, eso sí, déjame aclarar un punto que me parece esencial en lo que has dicho para reafirmarlo. Fíjate que la reforma procesal penal, que es el cúlmine de una serie de disposiciones previas que vienen desde el gobierno de Elwin con las famosas leyes cumplido, en que tienen una mirada hacia el delincuente como si fuese el delincuente la víctima verdadera, tiene una raíz ideológica que vuelve a ser nuevamente un cambio de la matriz ideológica o de la instrumentalización del derecho. Y lo quiero probar por qué. Fíjate que en la constitución actual que nos rige cuando se estudia por la comisión Ortúzar, en las actas de la comisión, en aquellas actas, la libertad provisional aparece como un derecho. Los comisionados de la época consideraron que la libertad provisional era un derecho. Y el Consejo de Estado de entonces, presidido por el expresidente Alessandri, integrado por ministros de la, ex ministros de la Corte Suprema, ex contralores generales de la República y ex parlamentario, o sea, absolutamente un Consejo de Estado muy democrático, quiero decir, en el sentido de que eran de puras instituciones republicanas, le advierte a la comisión y le dice por ningún motivo. La libertad provisional no es un derecho, es un mero beneficio y le modifica ese aspecto a la comisión y la constitución sale con la libertad provisional como un beneficio y no como un derecho. Y con posterioridad, en las leyes cumplido que se dictan en la época de Elwin, aparecen como un derecho. A mí, yo he escrito artículos probando esa línea para acreditar que esas leyes eran ya inconstitucionales desde esa perspectiva, porque elevaban, ¿y qué está detrás? Ahí hay una especie de tara, una especie de complejo, ¿no es cierto? Que particularmente a un grupo político, y que me voy a referir con nombre y apellido, los demócratas cristianos tenían respecto justamente de lo que era el derecho. Para ellos el derecho y la persecución penal era un problema social. Es decir, ellos miran al delincuente como el producto de un decaimiento social. No tengo la menor duda de que hay elementos, por supuesto, sociológicos y sociales en la delincuencia. Pero el primero y el más importante y donde no hay que perder el fin es que es un problema moral, de bien y mal. Y por tanto, la asignación de los méritos y deméritos, es decir, la justicia que debe aplicarse es aquella que está destinada justamente a colocar al delincuente y a las consecuencias del delincuente en el lugar que corresponde y a la víctima en el lugar que le corresponde de su protección y no confundirlo. Entonces, ese primer hecho, te vuelvo a decir, ahí hay un elemento ideológico que vuelve a ser la izquierda y vuelven a aparecer estos personajes acomplejados que les falta esa convicción, te fijas tú que son laxos en esa convicción, porque carecen de ella y se entregan rápidamente a lo que un pensamiento de izquierda, que no me cabe la menor duda, intelectual y profundo, grave, ideológico, ¿no es cierto?, busca y busca a estos útiles. Y por eso es que me preocupan los republicanos que fueron justamente este eslabón útil en este último camino. Ahora, respecto de lo que yo creo que debemos hacer. Una de las maneras de reivindicarse, a mi juicio, de este grupo republicano es hoy día aparecer con mucha fuerza en la defensa del general Yáñez. Así de simple, Vanessa. O sea, creo, o sea, tengo la convicción de que aquí hay una instrumentalización ideológica y el destino está golpear a Carabineros para que en la próxima asonada, ¿no es cierto?, Carabineros ya deje de ser esa delgada línea verde y ya no exista, sencillamente la borren para poder cumplir con el destino revolucionario que ellos buscan. Nosotros lo que debemos hacer aquí es fortalecernos y perseguir a esos fiscales, al señor
Armendáriz y a la señora Chong, que están utilizando sus facultades más allá de lo razonable. Ellos tienen facultades para la persecución del delito, pero no es razonable lo que están haciendo, y por tanto aquí hay una facultad expresa en la ley orgánica de la Fiscalía, y es que esos fiscales, justamente por las razones que te estoy diciendo, ideológica, de utilización de los mecanismos fundamentales de esa competencia, deben ser acusados a la Corte Suprema. Hay una facultad que tienen 10 parlamentarios, 10, basta con 10 diputados, 10 senadores, los que sea, para poder acusarlos a la Corte Suprema. Yo espero que eso ocurra ahora. Eso debe ocurrir ahora. Y la Corte Suprema va a tener que observar si la conducta ministerial en las competencias de esos fiscales ha sido. A lo mejor se pierde, Vanessa, no lo sé. Pero esa mostrada de diente por parte nuestra de advertir que no vamos a tolerar nuevamente la instrumentalización de las facultades y vamos a perseguir, a lo mejor sin éxito al principio, pero vamos a obtener el éxito al final. Hay que seguir perseverar. Hay que acordarse de la virtud de la fortaleza. ¿Qué significa la virtud de la fortaleza? Significa perseverar en las decisiones prudentemente adoptadas. Esta es una decisión que tenemos que tener como país. Vamos a defender la institucionalidad, vamos a defender nuestro país y nuestra cultura y la manera de hacerla. Hay herramientas dentro del sistema hoy día institucional para hacerlo. Y una esencial es que los parlamentarios se reivindiquen. Yo espero que así ocurra, que la gente republicana o los de Chile Vamos, los que sean, vuelvan a ver esta luz, que significa perseguir y denunciar legítimamente en las instancias que corresponden. Bueno, no estamos haciendo ninguna amenaza. Cuando uno hace amenaza desde la fuerza, nosotros estamos diciendo que se ejerzan las facultades que están en el orden institucional y que se conozca. ¿Por quién? Por quien es competente, la Corte Suprema, si estos fiscales se están pasando de la raya respecto de la persecución del director general de Carabineros. Yo creo que tiene que ser. Y además porque tiene dos aristas distintas. Una cosa es la arista de las facultades penales de los hechos y otra cosa es la arista administrativa de las facultades. Son responsabilidades distintas y aquí esta responsabilidad debe perseguirse. Al señor Armendáriz y a la señora Chong no se les puede permitir que sigan perseverando en una actitud que daña gravemente la institucionalidad chilena, sin prueba alguna. O sea, aquí, desde el 18 de octubre hasta ahora, no hay ni un carabinero de aquellos que acusaban, ¿te acuerdas que eran asesinos, que no sé qué, que bla, bla, bla? Cero, cero. O sea, nada de lo que nos decían había ocurrido. Todo era una mise en scène, una puesta en escena para los efectos de debilitar a la institución de carabineros. Nosotros tenemos que salir justamente al revés, a fortalecerla y a decir, no permitiremos que nos toquen a ningún carabinero más. Menos con personas ideologizadas y que nos están persiguiendo en forma sesgada y peligrosa. Sí, ellos están construyendo, digamos, las condiciones materiales para que el próximo golpe de Estado sí tenga éxito. Y lo van a hacer poniéndose cuando ya sean de nuevo oposición y cuando tengamos un gobierno muy probablemente de Lenín Matei o de Orrego o qué sé yo, alguno de estos personajes. No creo que sea el caso de José Antonio Kast, no por algo en personal en contra de él, sino que porque él genera mucha resistencia en cierto sector de la ciudadanía. Y mucho rechazo, y eso es súper difícil de remontar, ¿no? O sea, igual como candidato no es muy competitivo, pero a mí me gustaría quedarme en algunas cosas que planteaste que yo le doy la vuelta todo el tiempo. Tú me hablas de 10 parlamentarios, y yo me pregunto al tiro, desde esta mirada desconfiada, atroz que tengo, ¿no? ¿Habrá 10 parlamentarios que no tengan tejado de vidrio? ¿Y por qué? Porque yo me acuerdo de un señor Abbott que se juntaba con parlamentarios. Me acuerdo que justamente estos niños moralmente superiores, de angelicales, ¿no es cierto?, que hoy día nos gobiernan, en su minuto fueron al Tribunal Constitucional a acusar esto. Hacer un cierto vínculo entre el señor Abbott y parece que eran casi todos los partidos, o sea, de derecha, de la UDI hasta el PS. Tú me corriges porque yo me acuerdo así como más o menos en la nebulosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando a eso yo le sumo
a la sospecha de que quizás no hay 10 parlamentarios a los que no les pueda sacar alguna yayita, por lo cual no se atrevan, sean menos de 10. Además de cuando tú en este país empiezas a tener a personas como Chong, Armendáriz, Grave, etcétera. yo, mira, ahí desconozco porque estoy contigo, estoy contigo en el sentido, perdón, que está sonando aquí esto, voy a parar. Ahí sí parece, se me había trabado un poco la señal. No, yo estoy contigo en eso, Vanessa. Yo creo que sí, hay problemas, vicios en nuestra institucionalidad y hay relaciones así. La estamos viendo hoy día, el señor Salaquiet con su, con sus invites a comer con, ¿no es cierto?, con ministros y empresarios, pasándose la ley de lobby. Creo que hay cuatro parlamentarios además metidos en esos almuerzos o en esas comidas. En fin, esos vicios van a existir siempre, lamentablemente siempre, porque son de la condición humana, pero eso no quita a que yo espero que haya 10 valientes que digan no, o sea, que identifiquen, que aprendan a identificar claramente esta línea que nosotros hemos descrito ahora, ¿no es cierto?, en que es esencial el ejercicio de esta acción y que las acciones no se ejercen por éxito. Mira, yo tuve hace muchos años atrás, tuve una lucha valórica. No voy a decir cuál, pero son varias, pero una muy importante en que fui a ver a un personaje, pero realmente que se suponía que era plus hombre en esta cosa, y me dijo, mire, yo lo respeto mucho lo que usted está haciendo, pero no lo puedo apoyar porque usted va a perder. Entonces yo le dije, mire, sí, es posible, pero yo gano ejerciendo. Yo gano en esta actividad, porque vamos a colocar el tema, lo vamos a poner. Bueno, finalmente quiero decirte que esa acción la gané. La gané. ¿Ah? Con la convicción de ese personaje, o sea, yo decía, San Pedro y San Pablo no pasan, ¿no es cierto?, del siglo I y de la Palestina. ¿Ah? Iban a perder. ¿Ah? El cristianismo no habría seguido. ¿Ah? Las grandes convicciones, los grandes movimientos no se disminuyen por inconvenientes, porque inconvenientes siempre van a haber, pero las cosas se ejercen. Hay que ir en la arremetida de esta actividad. Hay que sumarse en el camino hacia esta acción, en la defensa hoy día de nuestros carabineros, en esta acción artera que se está cometiendo y en esta mirada así, ¿no es cierto? Porque están todos confabulados, Vanessa, en esto. Si uno lo ve en el gobierno, ¿no es cierto? Tratan de mirar hacia el lado, no quieren que les pregunten por este tema. ¿Por qué? Porque saben, ellos conocen, saben esta línea que han trazado, este destino que ellos tienen para esta segunda sonada. A mí no me extraña que Mochatti hable, ¿no es cierto?, de esta pausa constitucional, porque está convencido, como todos los medios, que esto va a venir de nuevo. Bueno, convenzámonos nosotros que viene de nuevo también, entonces fortalezcámonos en los momentos que corresponde para ejercer las cosas que tenemos que hacer y además hacerlas en forma legítima. Yo espero que existan esos 10 justos todavía en el Parlamento. Y si no hay con los justos, bueno, que haya con algunos pecadores. Somos todos pecadores al final. Pueden haber vicios entre medio, pero que se fortalezca esa persona porque el hecho de que haya cometido errores no significa que eso lo desanime para no hacer lo que corresponde hacer hoy día. Y lo que corresponde hacer hoy día es denunciar y acusar al fiscal regional y a esa fiscal adjunto, señora Chong, de la instrumentalización que están haciendo del ejercicio de una facultad esencial como es la persecución penal, ¿no es cierto?, en la persona del señor director general de Carabinero para los efectos de debilitar nuestra institucionalidad. Ya mucho nos ha ocurrido esto, Vanessa, porque esto no es solamente lo que está pasando hoy. Miremos lo que hicieron con nuestras fuerzas armadas, Vanessa. Si fue eso exactamente lo que hicieron. A mí me llamaba mucho la atención que en estas últimas elecciones yo hablaba con ex militares, ex distinguidos militares, gente de las Fuerzas Armadas que me decían, mira, no, si ya estamos, ya estamos en el suelo, nos han destruido, es mejor a lo mejor entregar.
Yo decía, pero ¿cómo se entregan de por qué? Porque los mellaron, los destruyeron, si los tienen en Punta Peuco injustamente, a muchos de ellos. Te fijas, cumpliendo, ¿no es cierto?, bajo un régimen jurídico, por supuesto que en ese caso, distinto y diferente de la ley del sistema procesal penal. A ellos sí se les aplica, ¿no es cierto?, esa misma sistema que hace 20 años, Vanessa, fue derogado porque era contrario a los derechos humanos. Y esa era la razón que se dio en el Congreso para eliminar el sistema inquisitivo de persecución penal que existía en Chile, era porque era contrario a los derechos humanos. Pero sin embargo, para una categoría de ellos, que son nuestros militares, para ellos se les sigue persiguiendo con ese mismo sistema versus el sistema acusatorio, que tiene muchas debilidades. Yo estoy contigo, el sistema procesal penal actual, muchas debilidades, pero que como es pro delincuente, probablemente los estándares de prueba no habrían dado para condenar a ningún militar a lo que se les está condenando hoy día. Entonces han usado el sistema antiguo para... ¿Y qué hicieron con eso? ¿Cuál era el destino? ¿Era acaso un destino jurídico? ¿Era acaso un destino de una razón? No, era una razón política ideológica, porque ¿en qué consistía? En debilitar, en destruir a las Fuerzas Armadas. En decirles que ese famoso nunca más de Cheire pasaba a ser concreto, porque los metían a Punta Peuco o hoy día a Colina 1, ¿no es cierto? Muriendo en las condiciones más deplorables y sin que ni siquiera su propia institucionalidad sea capaz de alzar la voz para advertir esta injusta y oprobiosa situación. Entonces, miremos esa realidad, impidámosla hoy día en Carabinero, ejerzamos las acciones para los efectos de perseguir a estos fiscales hoy, impidámosle y mostrémosle todos nuestros dientes y toda nuestra garra como ciudadanía y como sector para decir no. De aquí, me acordé de una frase de Gandalf en el Señor de los Anillos, que le dice, de aquí no pasarás. E incluso da su vida contra el Melro, ¿no es cierto?, este demonio antiguo, y finalmente Gandalf lo mata. Entonces, digamos, de aquí no pasarán. Sí, yo estoy de acuerdo porque acá en la estrategia de la izquierda, de la nueva izquierda y la vieja izquierda, ambas revolucionarias, ambas antidemocráticas, es la neutralización de la capacidad del Estado de defender la República, sus instituciones y la paz. Mi estimado telepensante, bueno, en este canal lo vamos a dedicar a crear conciencia respecto de esta realidad, porque no solamente hay que acusar a fiscales como Chong y Armendáriz, que claramente están actuando fuera de todo marco razonable y que están movidos por la ideología y que tienen un objetivo político en la persecución que están haciendo. Acá, además, hay que investigar qué relación tiene el presidente, el Frente Amplio y el Partido Comunista con la gente a la que se la está indultando y se le está entregando pensión de gracia. Hay que revisar teléfonos, hay que hacer investigación. Definitivamente tiene que haber en alguna parte personas lo suficientemente inteligentes con la capacidad tecnológica de asumir esta tarea y empezar a filtrar, como lo hizo WikiLeaks en algún momento, empezar a filtrar la información. Yo creo que aquí los chilenos se tienen que empezar a poner las pilas porque se nos va a venir y vamos a perder el país o vamos a caer en una guerra civil, porque eso es lo que se está preparando acá. Además de lo que está pasando con Carabineros, y a mí lo que me aterra es que Carabineros, en la medida en que se bajaron las exigencias para la entrada de nuevos Carabineros, ahí yo lo sé porque me lo han dicho desde dentro de la misma institución, ya hay presencia del crimen organizado vestido con uniforme en ciertos lugares donde está permeando la institución. Entonces, ¿qué va a pasar después? Que no vamos a poder defender a Carabineros, porque se están comiendo la institución por dentro. Y defender a Carabineros va a ser el equivalente de defender la violencia del crimen organizado, pero legitimada por el verde del uniforme. Esto es muy grave porque yo creo que lo que tenemos que entender, y por eso es que llamar a la alerta y no llamar a el miedo que trató de sembrar
la derecha, con que entonces si no teníamos una nueva constitución se abría otro proyecto, otro proceso, etcétera. Cuando nosotros tengamos miedo de algo, y de hecho el miedo paraliza, así que esto no es un llamado a tener miedo, esto es un llamado a estar alerta y a tomar decisiones y a generar esta exigencia de la acción. ¿Qué pasa con la PDI? ¿Qué pasa con la ANI? ¿Para qué les estamos pagando sueldo, señor? Yo quiero saber qué relación tienen los políticos del Frente Amplio y del Partido Comunista con los señores a los que se les está indultando. ¿En qué quedaron todos los casos del señor Hugo Gutiérrez? Vamos, tenemos que empezar a exigir esto, porque si no, efectivamente vamos a perder nuestro país. Después no vamos a poder ni siquiera defender a Carabineros, porque Carabineros ya no va a ser su amigo en el camino. Va a ser el narco que se comió a Carabineros por dentro, que lo hemos visto como pasó con la policía en México, etcétera. O sea, este es la estrategia, nos están desfondando el país. Y nosotros estábamos pescados en este lloriqueo constitucional que ahora nos tendría absolutamente abocados a hablar sobre las próximas 30 leyes que va a tener que hacer el presidente con unas atribuciones que eran francamente una irresponsabilidad de parte del Partido Republicano haber avanzado esas atribuciones para un presidente como Boric en un marco político como el que estamos viviendo. O sea, a mí francamente me tiene muy preocupada esta situación porque además de lo del general Yáñez y por supuesto la persecución de Claudio Crespo, el capitán Maturana, etcétera, tantas víctimas que ha tenido todo esto, bueno, a mí me tiene preocupada porque si uno acude a la historia, el señor Elwin indultó a muchos terroristas mientras empezaba la persecución de los militares. En Chile no se habló hasta este año que se cumplieron 50 años de por qué se produjo el quiebre institucional. Y ahí lo que sí logró la derecha, de republicano esencialmente, fue un pronunciamiento de parte del Congreso. Pero entonces se empezó a perseguir a gente por hechos que causó la misma clase política tal cual como lo están causando ahora, que están destruyendo el país. Y no va a quedar nadie. ¿Quién podrá defendernos, no es cierto? No va a quedar nadie si nosotros no defendemos y no cuidamos a quienes nos defienden. El problema va a ser, en definitiva, que desde mi punto de vista, la corrupción y la corrosión que se está generando a través de la captura de las instituciones que está haciendo la extrema izquierda y entre ellas de Carabineros, por supuesto, nos va a dejar sin poder echar mano a nada y a nadie. Y ese es un problema mayor, porque ahí es donde en definitiva tienen éxito los planes totalitarios de la extrema izquierda. Entonces, yo creo que este trabajo, Jorge, de ir viendo cómo podemos usar herramientas jurídicas, de qué manera se puede presionar a la investigación, también hay que presionar a los medios de prensa. Yo cuando hablo de Tomás Moschetti, lo estoy citando a él porque considero que es el mejor periodista de Chile, que es el que mejor investiga, etcétera, pero me hago preguntas fundamentales, que es por qué no habla de golpe de Estado, por qué nunca ha cuestionado esa tesis, por qué nunca habló del contenido del proyecto de nueva constitución, por qué no hay una mirada respecto a la neutralización de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿por qué habla de una pausa constitucional? O sea, todo esto es relato, es un relato que le sirve a cierta gente, está clarísimo. No digo que él le sirva, digo que hay gente que se sirve de ese tipo de relato. Por supuesto. Y tenemos que hacer el contrarrelato, porque si no, justamente porque la gente no está atenta. Porque ahora ya se cerró el tema, bla, 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 da lo mismo, no importa, ¿qué me importa a mí un carabinero? ¿Qué me importa a mí? Se suma la condena al general del Nunca Más, fíjate, qué curioso, ¿no? Así es. Vamos, que aunque te arrodilles, aunque te trances delante de nosotros, aunque nos vendas tu alma, te vamos a condenar igual, ese es el mensaje. No sé si les va a Así. dar como boomerang esto o no, porque estaría bien bueno que la gente que cree que rindiéndose ante la derecha, perdón, ante la extrema izquierda, estaba pensando en la derecha que se rinde,
Van a lograr algo con su acuerdo, están amorosos. Efectivamente, esta es buena gente. Solamente hay que dialogar con Celestino Córdoba, hay que dialogar con Héctor Yaitul. Y ellos entonces mágicamente se van a transformar en buenas personas. Hay que dialogar con los golpistas del 18 de octubre, subirse al avión con ellos también, qué amoroso, ¿no? Y entonces van a ser buenas personas. Bueno, con este fallo judicial. Porque Cheire tendría que haber sabido, no puede no haber estado enterado, imagínate. O sea, yo leí hasta ahí. Está claro, mi estimado telepensante, que si usted tiene algún amigo que es buenista y que cree que haciendo la genuflexión a la extrema izquierda va a salir limpio de polvo y paja, que se olvide. Ojalá que se aprenda la lección y que ojalá saliera Cheire. Dando después de esos 10 años que le dieron su testimonio respecto de esto, de cómo hizo la genuflexión, de cómo se rindió frente a la extrema izquierda y de cómo lo traicionaron cuando le habían prometido, pero si estaba en el CERVEL, él incluso tenía cargo en la Católica, era el niño prodigio de las Fuerzas Armadas para la extrema izquierda, ¿no? ¿Qué te parece si vamos concluyendo esta entrevista a partir del análisis de que tú haces de este fallo judicial y cuáles son las. Digamos, las consecuencias políticas que puede tener en el marco en el que estamos hablando, ¿no? De la neutralización de las Fuerzas Armadas. Sí, yo creo que tiene dos lecturas importantes que tú de alguna manera las has señalado. La primera es, ¿no es cierto?, lo inverosímil que pueda significar la conjetura esa que tú colocabas, entre comillas, de que no pudo habernos sabido, ¿no es cierto? Y además en circunstancias que es un fallo, digámoslo, contra ley expresa de prescripción y de amnistía, ¿no? Porque no nos olvidemos que hay una creación, ¿no es cierto?, jurídica falsa para los efectos de saltarse, ¿no es cierto?, las normas aplicables, reales en esta materia. Adicionalmente, con la imposibilidad de generar una defensa, porque tú comprenderás que el sentido de la prescripción es porque al pasar 40 años, al pasar 50 años, es imposible que tú puedas construir una defensa razonable en que tú puedas generar los mecanismos o los medios para los efectos de acreditar lo que tú sostienes que es lo que ocurrió. Entonces, hay toda una razonabilidad en todas estas instituciones y finalmente hay una justicia en estas instituciones. Pero al mismo tiempo se da la paradoja contraria que tú advertías, ¿no es cierto? Que a este niño símbolo es tanto la sed de venganza, ¿no es cierto? Es tanta la inquina, ¿no es cierto? Me recuerdo a esa parlamentaria que cada cierto tiempo uno la ve discutiendo con tu hermano en el Congreso, ¿no es cierto? Que yo digo, esa persona está llena de odio, o sea, yo lo lamento profundamente, el humano, por supuesto, por ella, pero es evidente que ella está inhabilitada, ella carece de libertad para poder seguir discutiendo los temas. Ah, y tu hermano, en forma muy razonable e incluso muchas veces muy respetuosa, trata de advertirle esta ausencia total de libertad en su conciencia para poder adoptar decisiones, porque las toma con odio, con rabia, con sentimientos absolutamente irracionales, infrarracionales, que es el mismo sentido que tiene esto que tú advertías, ¿no es cierto? Esta rabia irracional, esta cosa. Incluso no perdona a aquellos que concurrieron, ¿no es cierto?, a entregar sus manos a unas cadenas y arrodillarse frente al poder de ellos y aún a ellos los destruye. Lo que a mí me da mucho la sensación, perdona que yo haga tanta cita como media bíblica, pero lo que hace el demonio se ríe de sus secuaces, de aquellos que caen bajo, porque nunca los perdona de nada. No es bien el que les trae ni siquiera lo suyo, es aún más mal, porque se ríe de ellos, los desprecia. Y eso es lo que hace la izquierda, lo que a mi juicio prueba que es profundamente demoníaca la izquierda. Sobre ese tema vamos a tener que hacer otra entrevista, mi estimado telepensante. Espero que usted pueda hacer caja de resonancia de lo que se ha hablado acá, que lo comente
con sus cercanos. La derecha hoy día está dividida, está clarísimo que no va a ser posible a quienes conocimos el contenido del texto dar nuestro apoyo a quienes defendieron ese contenido. Aquí hay un problema irresoluble, yo ya lo he planteado varias veces, pero sí podemos construir quizás con quienes creemos en la libertad, amamos nuestro país, otro destino, y para eso necesitamos estar conscientes. Comparte esta información, convérselo en la mesa con sus amigos, exíjale a quien usted conozca que pueda ser exigido, que tenga una opinión formada sobre esto, hagamos presión en las redes. Es muy importante que no permitamos que se consuma el plan de la extrema izquierda. Y seamos honestos, yo sí que me gustaría un poco de honestidad, porque esto de hablar de un momento constituyente o bien el segundo momento constituyente, hablemos de viene otro golpe de Estado, digamos las cosas como son, hablemos de nos van a quemar el país de nuevo y nos van a destruir todo, porque no son momentos constituyentes, es un eufemismo. Eso está mal hablar con esas palabras de situaciones que comportan tanto dolor y tanta destrucción y tanto sufrimiento humano. No corresponde. Aquí hay que hablar de, se viene un nuevo golpe de Estado, esta gente no va a quedar tranquila, y una vez que uno hace ese diagnóstico, mi querido Jorge, no queda otra que empezar a decir, bueno, lo que estamos haciendo acá, ¿cómo podemos enfrentar esta amenaza? Y a eso debería de abocarse la gente inteligente en nuestro país. Esperemos que haber contribuido con nuestro granito de arena y que los telepensantes hagan caja de resonancia a esta conversación, mi querido Jorge. Muchas gracias por haber estado en la esfera pública. No, gracias a ti por la invitación y este espacio es esencial, Vanessa, que tú sigas trayendo a tus invitados. No me voy a perder el de la Nubia, a quien quiero entrañablemente y la admiro enormemente por todo su trabajo y toda su fuerza que tiene para la defensa de Carabineros y me pongo como soldado detrás de ella a colaborar en todo lo que sea necesario para que los fines que ya está buscando sean alcanzados. Así es, por eso también le vamos a dar el espacio en esfera pública esta semana. Un abrazo grande, Jorge, y nos vemos muy luego. De todas Chao. maneras, que estés muy bien.